Y tenemos varios de lo que es oficio. Nos interesaba lo que es arreglos de electrodomésticos, que estábamos viendo de poder llevarlo adelante. Había también de carpintería, de herrería, digamos. En oficio el abanico es muy Enorme. amplio. Entonces, bueno, queremos que realmente se puedan dictar cosas que les sirvan a que sirva a la gente. Muy bien. Florencia, cambiamos de tema, hablamos de un acto que se va a realizar el sábado próximo, allí en su localidad, que tiene qué características. Y que además está vinculado con lo que venimos hablando, Freddy, porque en este espacio están los bomberos también, que me gustaría resaltarlo, que vienen trabajando en el lugar. La idea es que la escuela de cadetes se haga en este espacio de formación y de capacitación. Y justamente el 2 de abril es el Día Nacional del Del Bombero, bombero. una institución con la que la comuna está trabajando fuertemente. Hay un muy buen diálogo y podemos realizar cosas en conjunto, que me parece que eso está buenísimo. Y en todo este marco, la comuna de San Carlos Sud no tenía un monumento al bombero voluntario. Entonces, el día 4 de junio, el sábado a las 3 de la tarde, en la plazoleta de las Primeras Familias, vamos a hacer un acto por el Día del Bombero y vamos a dar inauguración al monumento al bombero voluntario, que va a tener una hermosa particularidad que no se las voy a adelantar, pero que ya lo sabrán el sábado. Muy bien. Digo, me salgo la vaina por preguntar un montón de cosas, pero lo hizo en San Carlino, lo hicieron, Sí, sí, lo hizo en San un Carlino. San Carlino, Bien, un San bien. Carlino. Bien. Nada más decir. Nada más, Bien. Ni el material que se no utilizó, voy a nada, decir nada. nada más, Bien. pero que va a ser una hermosa obra de arte. Bien. Y está buena esta historia de seguir reconociendo a servidores públicos, ¿no? Sí. Cada vez que uno los necesita, los bomberos, redimensiona el valor que tiene la actividad Sí, bomberil. sí. Acto entonces el sábado próximo a partir de las... 3 de la tarde. Bien. Que van a estar presentes los bomberos voluntarios, van a llevar los camiones, así que va a ser una linda actividad para que pueda acercarse también la familia. Muy bien. Florencia, muchas gracias. No, Freddy, gracias a vos por el espacio. La semana que viene nos pegamos una vueltita porque queremos hablar cómo va la obra del Sanco. Dale. Han inaugurado Cordón Cuneta, hemos hecho una entrevista, pero cómo ha cambiado también la fisonomía y cómo algunos vecinos Sí. charlaban con nosotros y nos decían, la verdad que también nos cambia un poco la estética de nuestros lugares, realza el valor de las propiedades, y digo, es una obra que se hace sin costo para el contribuyente. Así es, la verdad que ese barrio después de la obra de Cordón Cuneta ha cambiado muchísimo. Ahora, bueno, aprovecho la oportunidad, Freddy, ya arrancamos con la obra de Cordón Cuneta en calle Sargento Cabral, que estaba dentro del plan Incluir, que esa incluye 4 cuadras. Bueno, ya arrancamos y por supuesto seguimos gestionando aportes para hacer la mayor cantidad de cuadras de Cordón Cuneta posible. Ese es mi objetivo, digamos, en esta gestión. De poder llegar a la mayor cantidad de cuadras y beneficiar a la mayor cantidad de vecinos posible, por supuesto, a la par el pavimento.